Días a mi canal, yo soy Alexita y el día de hoy voy a mostrarle a mis animales. Primer animalito es mi iguanita, no le tengo miedo porque es mi iguanita, obviamente. ¿Qué le doy de comer? ¿Por cómo me come mi iguanita? ¡Qué flaca! ¡Qué flaca! Los siguientes animalitos son mis pavitos, están bien chiquitos, amigos, den like mucho, suscríbanse. Ah, no lo voy a agarrar porque la pava es celosa, amigos, y lo vaya a matar. Esa es su jaulita donde lo vamos a encerrar después, que hasta que se pelean por una lechuga, tanto animales. No te voy a agarrar, que veo dónde están todos. Miren, ahí tenemos, ya pasaron muchos días que han nacido, eran bien chiquitos, ahora pueden caminar. Mi otra pava está aquí en Cuba. Está aquí en Cuba, va a sacar la otra. No sé qué día va a sacar, pero yo sé que va a sacar algunos de estos de esta semana, algunos días de esta semana. Va a sacar de repente, no sé todavía. Pero ahí tenemos a la pava, está roja porque está muy celosa. Ahí tenemos a mis animalitos que a veces pueden ir por las piedras y pues tengo ratas seguro. Porque mi pava la anterior también había sacado y habían salido dos. Y creo que la rata la ha llevado porque le hemos encontrado el huevo y ha salido los pavitos. Y seguro con un pavo, ven para acá, miren, ese se está yendo para las piedras. Voy a contarlos, ¿sabes? Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ah, está completo. La pava lo protege. Acá tenemos a mi iguanita. Ya tiene 10 años. Pues, ay, no, casi me muerde, amiguitos. Iguanita, ay, no, lo agarro tu ojo. No tengo cosas, es que tengo miedo que me muerda. Eso es muy grande. Miren su cola. Miren mi iguanita. Tiene sus ojos verdes. Y acá tenemos al pavo celoso que está aquí. Lo mira la pava. Está muy celoso. Mis patos que no sé qué quieren. Están ahí mis patos. Y mis pavitos que acaban de salir hace unos 5 días, creo. No sé cuántos días, pero ya están muy grandes. Muy grandes. Y estiran su cuello y están bien grandecitos ya. Y todos hasta que se van a la roca. La pava está celosa. No, no, no. ¿Qué creo que feo? Que le decimos feos. Por el motivo que se vaya a morir, si le decimos bonito. Miren, miren, miren a mis animalitos. Están bien bonitos, están bien feos. Este de aquí que se va. Esa lechuga a la mamá. El pavo está que se enoja. No, 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 no. Por favor, Diosito, que no se vaya. Ay, casi, 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 casi. No, no, no. Debo defenderlo porque tengo miedo que pisara un pavito. Pero, por favor, justo el pavito se estaba yendo a la jaula y lo vaya a matar. Ay, mis pavos, qué espesos que se quieren ir por aquí. Celos ese pavote. Amigos, pues creo que eso es todo por el video del día de hoy. Ya tengo mi otra pava, el otro pavo está celoso, se pelea con este. Acá tengo otra pava incubando, miren por aquí. No puedo mostrarlo muy bien, pero por aquí me pueden ver. Miren, ahí ven un poquito nomás a mi pava. Esas plumas son de mi pava, está aquí en Cuba. Ay, lo van a quiero más. Ya, chao, Juanita. Amigos, eso es por todo el video del día de hoy, porque mi pava está muy celosa. Chao.